los trabajadores en conjunto estamos para respaldar. Luego que esta mañana el director regional de salud designar al nuevo director del Hospital 22 Tarapoto, los trabajadores del nosocomio y la Federación Nacional Única de Trabajadores del Sector Salud mostraron su satisfacción por dicho cambio. Esperan que la política de trabajo cambie. Kleiber Torres Castro, secretario del Sindicato de los Trabajadores del Hospital 22 Tarapoto, señaló que fue la mejor decisión que el gobernador regional de San Martín y el director regional de salud hayan determinado. En base a lo que queremos como sindicato trabajar con el nuevo director y su equipo nuevo dentro de su entorno. Eso es lo mejor que todo director puede haber opinado en base a lo que los trabajadores y todos nosotros como representantes del sindicato buscábamos eso. Efectivamente, nosotros hemos venido realizando muchos labores de protesta, medidas de lucha, y lo cual hemos sido, no hemos tenido una respuesta exacta en base a lo que las cosas deberían haber funcionado mejor con el doctor Palomino. No sin antes menospreciar el trabajo que ha realizado durante su periodo en su gestión como director. Asimismo, el dirigente dejó en claro que ahora buscarán trabajar de la mano con el nuevo director para el bienestar de los trabajadores y los pacientes del hospital. Exactamente, se han cruzado los documentos y hasta la fecha no se ha tenido ninguna respuesta. Y los trabajadores en conjunto estamos para respaldar el buen desempeño del actual director. Ustedes en anteriores movilizaciones, luchas, pedían el cambio. ¿Cree que con esto se ha logrado? Bueno, algo tenía que ocurrir y en base a eso vienen los cambios, ¿no? Los cambios son saludables y por lo tanto esperamos pues mejorar las cosas, aún más teniendo en cuenta el traslado al nuevo hospital. Ahora usted también ha dado a conocer sobre el tema de contratación de nuevo personal. ¿Qué hay con eso, señor? Sí, nosotros acabamos de tener un diálogo con el director regional y se ha tomado temas en lo que concierne a este concurso. El concurso va a continuar, esperando de que el director regional va a realizar algunas modificaciones para que esto se brinde la transparencia ante la opinión pública y para todos los postulantes. Cuando ya esté el nuevo hospital, esté todo saneado. Exacto, tiene que ser saneado para la mejor transparencia y mejor funcionamiento de ese nivel del hospital. Por su parte, Arles García Cachique, secretario FENUPSA, indicó que este cambio fue pedido hace mucho tiempo por el sindicato. Esto viene ya a un pedido de la FENUPSA de base y la FENUPSA regional debido a muchas cosas que se ha venido manejando mal en esta gestión. La verdad que lamentamos todo eso, pero sin embargo hay muchas cosas que mejorar. Es un gran reto para el nuevo director. Nuestro compromiso como FENUPSA regional es el diálogo, que siempre tiene que ser viable y fluida para que estas cosas no pasen, ¿no? Y que sean claros. Y bueno, el doctor ya lo dijo, está abierto al diálogo, no va a haber la hora, ya lo dijo bien claro, incluso hasta el periodismo, a la hora que quiera conversar, que quiera dialogar, están las puertas abiertas. Lo que no pasaba con el doctor Palomino, nunca pudimos conversar con él, nunca nos ha contestado los documentos que se ha solicitado como región. Finalmente, el secretario de la FENUPSA espera que el nuevo director cumpla con su palabra de tener las puertas abiertas para el personal y la prensa, porque el anterior director no permitió ningún cuestionamiento. Incluso creo que cerró las puertas a una asociación que siempre ayudaba a los pacientes. Esa es una actitud deplorable a la cual nosotros no avalamos y nunca vamos a avalar. Es por eso y por muchas cosas más que sinceramente se han estado manejando mal. Incluso el equipo de gestión, a la cual también acompaña, estamos nosotros solicitando que se cambie todo el equipo, que se cambie también la comisión de este concurso, para que, bueno, estando el doctor Palomino fuera como presidente, también el resto de la comisión debería cambiarse. Ese es nuestro pedido oficial al director regional. Nosotros acabamos de tener una reunión con el director regional.
regional para finiquitar estos temas, y ha quedado claro de que nosotros vamos a seguir en diálogo con el director regional y con todos los directores de las unidades ejecutoras, sobre todo pensando en la población a la cual nos debemos, a la población que está necesitada de una buena atención, de medicamentos, de buenos ambientes. Entonces todo eso nosotros estamos siendo fiscalizadores y llegando a todos los establecimientos del sector salud como Fenusa regional.